Buenos días, bienvenidos al Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Damos inicio a la conferencia de prensa sobre la preparación del sector del turismo para la reapertura de fronteras. Están presentes 14 corresponsales de 9 medios de prensa de 6 países. Asimismo, representantes de medios de la prensa nacional. Nos acompaña el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda. Ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco la presencia de los medios de comunicación en esta conferencia de prensa. Le estoy muy agradecido que hayan aceptado nuestra invitación para el día de hoy. Hoy los hemos convocado para hablar de temas de interés relacionados con la actividad turística, con el anuncio de la reapertura de la frontera en nuestro país y del estado de preparación en que nos encontramos para enfrentar el incremento de la actividad. Como se ha divulgado desde el 6 de septiembre, nuestras fronteras se abrirán el próximo 15 de noviembre y con ello se producirá un incremento de vuelos y llegadas de visitantes internacionales. Están listos los 10 aeropuertos internacionales para esta apertura que prevé comenzar la recuperación progresivamente. El país mantiene una disminución del número de casos confirmados a la COVID-19 en los últimos 15 días y un comportamiento al control de la pandemia. Todas las provincias muestran igual comportamiento. Está garantizada la cobertura de vacunación para la inmunización de toda la población. Ahí estamos poniendo una gráfica donde se puede apreciar el estado de vacunación con esquema completo ya de la población contra la población vacunable y a su vez contra el total de la población. Hay una parte de la población que no podrá vacunarse por diferentes motivos. Uno de ellos es que existen personas fuera del país que se prevé que cuando regrese puedan también optar por la vacunación. Vamos a una reapertura controlada y escalonada con una garantía que para el 15 de noviembre el 90% de la población o más del 90% tendrá ya un esquema completo de la misma. Los trabajadores del sector turístico y los trabajadores del transporte, la aduana, inmigración y la aviación, de conjunto con Salud Pública, fueron los primeros en vacunarse. Por tanto, hay total garantía de que todo este personal para el 15 de noviembre estará vacunado y además hemos acordado aplicarle una dosis de refuerzo a todo el personal. Ahí les quiero mostrar un gráfico también que da mucha confianza para los viajes, que es el estado en que se encuentra la vacunación en un número importante de los países emisores hacia Cuba. Como pueden apreciar, Cuba el 6 de septiembre no ocupaba una posición destacada entre los principales países y ya hoy el gráfico así lo demuestra. Los gobiernos provinciales han ido flexibilizando las restricciones, por lo que se ha ido produciendo un incremento de la actividad económica y social, lo que nos permite asegurar que el proceso de desescalada marcha según se pronosticó. En noviembre, todos los niños regresarán a la escuela y estarán vacunados. Y, como se anunció recientemente, comenzó una apertura escalonada de todas las manifestaciones e instituciones del universo cultural. Hablamos de las librerías, las bibliotecas, los museos, las galerías, toda la actividad del Fondo de Bienes Culturales, acciones que transmiten confianza y que desde su llegada nuestros visitantes podrán disfrutar plenamente en Cuba. En correspondencia con los resultados alcanzados, se flexibiliza, como ya habíamos anunciado, las medidas de control sanitario internacional. Y quiero hacer pie en esto porque esto es uno de los mayores intereses que tienen nuestros visitantes. La primera medida
Cuba elimina la cuarentena obligatoria de los viajeros internacionales al arribo a partir del 7 de noviembre. O sea, hemos adelantado una semana la eliminación de la cuarentena en Cuba. Esto no significa que a partir del 15 de noviembre se abren las fronteras. Las fronteras se abren el día 15, pero las personas que arriben al país del 7 al 15 ya no realizarán cuarentena. Se confirma que para el 15 de noviembre también se eliminará el PCR de entrada en frontera. O sea, ya no habrá más PCR en el aeropuerto. Todos los viajeros internacionales, cubanos y extranjeros, que arriben al país deberán, en sustitución de estas dos medidas, presentar un pasaporte de salud o certificado internacional ante COVID de aquellas vacunas certificadas por las agencias reguladoras correspondientes. Importante, Cuba reconocerá todas las vacunas que los países y las agencias reguladoras así lo hayan hecho. Todos los viajeros que no presenten pasaporte de salud, porque como todos sabemos, no todo el mundo se ha vacunado en el mundo, en ese caso tendrá que presentar a la llegada un certificado de PCR negativo con 72 horas de llegada a la salida. O sea, sustituimos las medidas que antes teníamos de control por el reconocimiento de la vacuna y por un PCR hecho en el país de destino con 72 horas de antelación a la llegada. Hemos estudiado para facilitar los viajes de las familias a Cuba que los niños menores de 12 años, con independencia de su nacionalidad, al arribo a Cuba, estarán exentos de presentar un esquema de vacunación o un PCR. O sea, los niños menores de 12 años no tendrán que presentar nada cuando acompañen a su familia a la llegada al país. Se mantendrá la vigilancia epidemiológica de control sanitario internacional en todos los puertos de entrada. Se exigirá la presentación de declaración de sanidad del viajero. Esto es una declaración jurada de salud que, como todos saben, hace años se aplica en Cuba, con la gran ventaja que se está trabajando fuertemente para que esa declaración se haga de manera digital y se pueda presentar y se pueda llenar mucho antes del viaje. Pensemos que para el día 15 de noviembre esa facilidad también estará incluida. Se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla y el nasobuco dentro de las terminales aéreas y aeroportuarias y al igual que en todo el país. Cuba sí mantiene el uso de la mascarilla en todos los locales cerrados y en toda la vida cotidiana. Para abordar el vuelo vamos a coordinar con las líneas aéreas para que estas dos exigencias, tanto la de certificado de vacunación como la del PCR, realmente se cumpla. El personal de control sanitario internacional realizará en el aeropuerto de manera aleatoria toma de muestras de PCR. Eso es una característica que sí va a tener nuestro arribo. Y todo viajero internacional que arribe al país por cualquier punto de entrada y presente síntomas o sintomatología de COVID o otra enfermedad transmisible será remitido a una institución de salud destinada al efecto y se le realizará en el lugar o una prueba de PCR. Se mantendrá la vigilancia epidemiológica de todos los turistas en las instalaciones hoteleras durante su estancia en el país. Todos conocen que en Cuba existe una asistencia médica en todas las instalaciones hoteleras con un equipo básico de salud, dígase, una enfermera y un médico. Esto es una fortaleza que tiene nuestro destino turístico. Y esto indudablemente persigue el objetivo de hacer un turismo internacional mucho más seguro y confiable. En el caso de la renta a personas que se hospedan, a viajeros, es responsabilidad de los propietarios de las casas de informar con inmediatez a las autoridades sanitarias correspondiente a la aparición de cualquier sintomatología que presenten los mismos. Las áreas de salud en la comunidad mantendrán la vigilancia epidemiológica de los turistas hospedados en las casas particulares, estableciéndose la obligatoriedad de presentarse ante las autoridades de salud en caso de presentar
signos o síntomas subjetivos de COVID-19. Para los viajeros cubanos residentes en el país, se establece la obligatoriedad de presentarse en el consultorio médico de la familia o área de salud en un periodo no mayor a las 48 horas de su arribo para darle seguimiento por el médico de la familia. Esto es algo que los cubanos estamos ya acostumbrados. Todo viajero cubano residente en el país se le realizará una toma de muestra de test de antígeno al séptimo día de su arribo por el área de salud y de presentar síntomas se tratará como un caso sospechoso. Nosotros vamos a publicar estos protocolos con mayor detalle. Yo solo he extraído las ideas de las que más importancia tienen de aquí al 15 para una mayor y rápida divulgación, pero como ustedes pueden apreciar, dentro de unas horas los protocolos completos e incluso con las características internas estarán divulgados. Ahora, nosotros trabajamos por una recuperación responsable del turismo en Cuba. En el sector, todas las instalaciones que brindan servicio deberán contar de manera obligatoria con la certificación de turismo más higiénico y seguro, garantizando con esto el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud Pública y de Turismo. Esto es algo que ya lo hicimos en la primera apertura del 4 de septiembre del 2020. E incluye también esta certificación al sector no estatal. Nos encontramos hoy inmersos en el segundo ciclo de capacitación de todos los trabajadores con relación a los protocolos higiénicos sanitarios del sector. También esta capacitación incluye a los trabajadores estatales de las instalaciones hoteleras y al sector no estatal, haciendo énfasis en elevar la percepción de riesgo y el rediseño de los procesos que garantizan la operación turística. Aprovecho para reconocer y agradecer a los trabajadores del sector por la incorporación masiva a esta capacitación, lo que demuestra su compromiso en la seguridad de la operación en esta nueva etapa. Ya más de 100.000 trabajadores de la hotelería habían demostrado este comportamiento al incorporarse y dar el paso al frente en muchas actividades de enfrentamiento de la pandemia, dentro del sector y fuera del sector. Recuerda que en varios espacios hemos reconocido su paso al frente y su trabajo en zona roja, en hospitales, en actividades productivas, en centros de aislamiento y otros servicios a la población. Pretendemos reforzar los protocolos en las instalaciones, el uso de mascarilla en lugares cerrados y en presencia de otras personas. Mantenemos el distanciamiento físico, o sea, los locales tendrán aforo, cantidad de personas que pueden estar máximo dentro de un local cerrado. Se debe incrementar la higienización y además mantenemos las medidas de desinfección de manos, toma de temperatura y las demás acciones de pesquisaje. Es bueno destacar que esto es válido para trabajadores y para clientes, o sea, esta vigilancia que vamos a mantener en todas las instalaciones. A diferencia de otros momentos, sí queremos que debemos resaltar que el autocuidado pasa a tener una prioridad para todos. Desde que comunicamos la fecha de apertura, se ha creado una gran expectativa entre los turoperadores y líneas aéreas y cada semana el escenario turístico está siendo cada vez más favorable. Nos sentimos optimistas y agradecemos a nuestros socios comerciales, tanto líneas aéreas y tour operadores, la confianza que han demostrado en el destino para este reinicio. Tenemos solicitudes de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y de otros países europeos. También hay solicitudes de diferentes destinos del área, México, Panamá, República Dominicana. Estos vuelos del área son indispensables para conectar los mercados del Cono Sur y algunos clientes europeos que se encuentren en estos destinos.
Rusia mantiene la operación, planifica crecimiento para la temporada del invierno, como ya lo tenemos pactado, y se ha autorizado ya volar desde diferentes ciudades de Rusia a nuestro país. Tenemos hoy, mantenemos la conectividad aérea de las líneas regulares con Iberia, Air France, Air Europa y un grupo de vuelos charter. Yo quiero resaltar en el día de hoy que se nos ha incorporado World to Fly, que ustedes saben es una línea aérea nueva en la cual hemos depositado mucha confianza. Nuestra línea bandera cubana de aviación también nos ha anunciado el reinicio en sus rutas tradicionales a los mercados de Argentina y España. Para aquellos clientes que nos, de los países de Asia y el Pacífico que nos deseen visitar, les informo que Turkish Airlines ha restablecido las frecuencias a La Habana. Yo le he dado una idea para que conozcan cómo está la conectividad. Como dije, estamos optimistas. Cuando el ministro de Transporte venga aquí o haga su presentación y por otros medios divulgaremos realmente toda la cantidad de líneas que han hecho sus solicitudes. Hay un incremento considerable de vuelos. Yo creo que esto pudiera ayudar muchísimo. Nosotros hemos apostado en otro tema por la renovación del producto, por la innovación de la oferta y el uso de las tecnologías para la mejora de las experiencias de los clientes en Cuba. O sea, durante estos dos años no hemos estado con los brazos cruzados. Hemos trabajado para diversificar la oferta turística, incrementando la participación de todos los actores económicos que están presentes hoy en la gestión, que complementan y enriquecen el producto turístico cubano y posibilitan nuevas experiencias de vida a quienes nos visiten y superar las expectativas de viaje. Es ese nuestro mayor incentivo hoy. Se ha trabajado también en el diseño de nuevos productos. Hemos trabajado con servicios médicos cubanos en interés de conformar productos, ofertas de bienestar y calidad de vida. Estamos trabajando en, si es posible, ofertar la vacuna para todos aquellos clientes que nos visiten. También en esta preparación que estamos haciendo para estas ofertas, me decía uno de los médicos que uno de los tratamientos para las personas convalecientes de COVID muy efectivo es el aerosol marino. ¿Qué cosa es el aerosol marino? Tener la posibilidad de hacer una caminata por las finas arenas de nuestras playas. Por tanto, los invito tanto a los que han convalecientes de COVID como a los que no han contraído la COVID a un destino seguro. Hemos trabajado también con el Ministerio de Cultura porque, como decía, en esta diversificación de la oferta, queremos que además de sol y playa, de las actividades de turismo de naturaleza, también uno de los motivos de viaje que hagan visitar Cuba sea el disfrute de nuestra riqueza y diversidad cultural. Y estamos trabajando fuertemente con cultura, eso ha ido avanzando, tenemos la idea de rescatar un grupo de actividades que den confianza y que nos permitan a nosotros dar una mayor variedad de productos en Cuba. Hay que decirle también a los clientes que recibirán en Cuba otra calidad de la conectividad. En los aeropuertos internacionales, el cliente tendrá acceso a Wi-Fi gratis 30 minutos. Se incorporan nuevas plataformas y aplicaciones al servicio de los clientes en los aeropuertos, transporte y en las instalaciones hoteleras. La información estará disponible de forma digital, menú y el resto de las informaciones. Y además hemos creado facilidades de pago por código QR y el uso de los QR para muchas de estas informaciones. Las instalaciones han mejorado su confort y muchas ya garantizan la conexión a internet desde las habitaciones, áreas públicas, desde la zona de las playas,
principalmente la totalidad de los hoteles 5 estrellas, y en la actualidad trabajamos con intensidad en los hoteles 4 y 3 estrellas. Esta información, como es normal, se publica por cada una de las instalaciones. El objetivo de nosotros es que a nivel de país toda la conexión siempre esté disponible para nuestros clientes. Tenemos los aseguramientos necesarios y se trabaja en el incremento de los encadenamientos locales con las diferentes formas productivas. La calidad del servicio está garantizada y será superior a los niveles antes de la pandemia. En esta etapa no hemos renunciado, como ustedes han podido apreciar, al desarrollo, y se incorporarán 4.000 nuevas habitaciones. Estamos abiertos a nuevas negociaciones, a nuevas operaciones aéreas e incluso a cruceros de cualquier destino. Indudablemente, estas nuevas instalaciones y desarrollos se han realizado con apego a las normas de protección del medio ambiente. Cuba es un destino seguro, la hospitalidad y la amabilidad de sus habitantes, la tranquilidad de sus calles, así lo reafirman. Aprovecho para recordar, en otro orden de cosas, que como resultado de los efectos extraterritoriales del bloqueo y de las medidas adicionales adoptadas por los Estados Unidos, las que hasta día de hoy mantienen plena vigencia, desde el 21 de junio, el Banco Central de Cuba informó que no circula el dólar en efectivo, depósitos o cualquier otra transacción en dólares estadounidenses en efectivo. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Muy bien. Esto no atañe a operaciones realizadas por transferencia ni a los depósitos en efectivo de otras divisas libremente convertibles aceptadas en Cuba, las que podrán continuar realizándose sin ninguna limitación. Como todos conocen, Cadeca acepta el dólar canadiense, el euro, los francos suizos, la libra esterlina, el yen japonés y el peso mexicano. Las tasas de cambio de estas monedas contra el peso cubano son públicas, varían diariamente y se publican en todas las oficinas de Cadeca, en redes sociales y en los sitios institucionales de las entidades bancarias. Cadeca tiene 173 oficinas comerciales ubicadas en el aeropuerto, tanto en los salones de arribo como en los de salida, en todos los puertos que operan cruceros internacionales, en las instalaciones hoteleras también existen Cadeca, en las zonas de mayor afluencia de acceso a los turistas, y en y Cadeca sigue evaluando de conjunto con nosotros el constante crecimiento de sus oficinas. Ahora, en la época post-pandemia, para nosotros la nueva normalidad, se estimula la eliminación de la circulación de efectivo en las transacciones de fondo, incluidos los pagos de productos y servicios. Ustedes saben que esto se ha considerado un riesgo de transmisión de enfermedades. En Cuba, durante estos 2 años, a solicitud del MINTUR, el Banco Central ha diseñado un nuevo servicio que lleva meses en operación y son las tarjetas prepagadas en MLC. Estas tarjetas prepagadas en MLC tienen, porque ya realmente están funcionando, tienen valor de 20, de 200, 500 y 1.000 moneda libremente convertible. Y se pueden adquirir en cualquier moneda, tanto en efectivo como a través de una tarjeta de banco. Estas tarjetas se cotizan actualmente en toda la red comercial. Está previsto extender su comercialización a las propias instalaciones hoteleras del país para facilitar la adquisición por parte de los clientes. Es una tarjeta no personalizada que la puede operar la persona que cuente con el PIN. Y una cosa muy importante es que a solicitud del cliente el saldo de la tarjeta se reintegra por Cadeca a los turistas en moneda libremente convertible a la salida del país.
en los aeropuertos internacionales, en la moneda extranjera de las que se cotiza por cadena. La tarjeta tiene una vigencia de 2 años, por tanto también se puede llevar. Creemos que esto es un nuevo servicio que ofrecemos en Cuba que va a facilitar muchísimo todas las relaciones monetarias mercantiles entre los prestadores de servicios y los clientes. Como estamos en la televisión cubana, debemos de hablar no solo del turismo internacional, del mercado interno. Y quiero dejar claro que a partir del 15 de noviembre, cumpliendo los protocolos establecidos, toda la población podrá disfrutar completamente de la oferta turística del país. Hoy, o desde hace algunos días, ya ha comenzado a prestar servicio al mercado interno por provincias. Hay provincias que los residentes en esas provincias, como es el caso de Matanzas y otras, La Habana, se pueden hospedar en nuestras instalaciones. Y en la medida que se incremente la movilidad interprovincial e intermunicipal, y según la situación de cada territorio, esta actividad crecerá. Aprovecho para anunciar que el polo turístico de Varadero o todos los polos turísticos que hoy están abiertos para el turismo internacional, a partir del próximo lunes 25 de octubre, Varadero, Cayo Santa María, Cayo Coco Guillermo, abren sus puertas al turismo interno. Se autoriza la comercialización de todas las instalaciones abiertas, incluidas las que hoy operan el mercado internacional. O sea, estamos diciendo que como parte de las escaladas llegó el momento de ir tomando ya esa medida. Estamos en un momento favorable a la desescalada. ¿Qué significa la desescalada? Bueno, comenzar a recuperar nuestras vidas, nuestras costumbres, poder visitar a nuestros familiares e ir de vacaciones con nuestros familiares, recuperar la actividad económica del país, no solo del sector estatal, o sea, no estamos trabajando solo para el sector estatal, tenemos la obligación de lograr que también el sector no estatal se incorpore. Como todos saben, desde hace varios años el turismo tiene el privilegio de contar con restaurantes, casas de alojamiento que aumentaron la percepción y la calidad del servicio de todos nuestros clientes, se incorporaron nuevas experiencias de vida y esa fortaleza estamos dispuestos a reforzarla, no a retroceder al respecto. También significa regresar a nuestra vida cotidiana, los niños comienzan a ir a las escuelas en noviembre, se abren las casas de alquiler, se abren los restaurantes. Conclusión, una vuelta a la normalidad en la nueva normalidad. Nosotros proponemos no solo mirar el turismo como un sector generador de ingresos, sino como una fuente de prosperidad para la población e indudablemente para la economía. Los trabajadores del sector estamos convocados a trabajar y prepararnos para esta reapertura. Hacerlo con responsabilidad, con adecuación a los protocolos, con mucho autocuidado. Tenemos la responsabilidad de proteger a nuestras familias con intensidad, pasión y potenciando por encima de todo la calidad del servicio. Estamos conscientes del reto y desde ya estaremos trabajando para que esto se haga según lo previsto, para tener el buen resultado que nos merecemos. Muchas gracias y le doy la palabra. Muchas gracias, ministro, por su amplia información. Corresponde ahora pasar al intercambio, a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, los corresponsales que vayan a hacer uso de la palabra, pedimos que se identifiquen con su nombre completo y el medio al cual pertenece. Por favor. Buenos días, ministro. Manuel Lorenzo, periódico digital centroamericano y del Caribe. Ministro, ante la nueva apertura esta, ¿cuál ha sido la respuesta de los turoperadores y las líneas aéreas? Bueno, nosotros estamos, incluso ha superado nuestra expectativa. Por eso es que en mi intervención inicial
les he agradecido esta reacción. Tal vez los más conservadores no esperaban la reacción que los destinos tradicionales de Cuba y la confianza de esos clientes, como ustedes saben, tenemos muchos clientes repitentes de Canadá, de todos los países europeos. Yo siempre defiendo que generalmente los que visitan más de una vez a Cuba dejan un gran amigo o una familia de mucha relación. Y esas personas que indudablemente tienen mucha conexión con esos amigos en Cuba, que conocen nuestra realidad, han apostado y realmente los propios turoperadores, que hoy no voy a distinguir a ninguno porque no pretendo hacer comparaciones, se han visto en la necesidad de pedir más solicitudes que las que tenías planificadas. Como dije, esto nos hace estar optimistas. Nosotros no pensamos que el día 15 el país se llene, pero progresivamente realmente podemos tener incluso un invierno tempranamente adelantado. Hay mucha seguridad, los números reflejan esa transparencia. Todos los días ya estamos por debajo de 2.000 casos diarios, nuestra población se sigue vacunando. Todo parece indicar que nuestros científicos han hecho un descubrimiento de mucha valía para nuestro pueblo y creo que eso nos va a situar en una posición muy favorable. Realmente estamos optimistas. Esto voy a explicar, va a beneficiar mucho el desarrollo de la actividad no estatal. Hoy hay otro escenario, hoy no hablamos de paladares, hablamos de empresas, de pequeña y mediana empresa, como se ha explicado por Alejandro, creo que estuvo aquí recientemente, explicó, hay más de 100 ya aprobadas, muchas son asociadas al servicio turístico y estoy seguro que ya y a partir de estas expectativas que hay, realmente el volumen de servicios que vamos a tener para el 15 va a ser tirar a la normalidad. Yo quiero precisar que el día 15 también significa, y lo aprovecho para motivar mucho más, que se restablecen los circuitos por el país. O sea, que no solo se beneficia el hotel o la instalación a donde llegue el turista. Ya desde el día 15 se autoriza la movilidad de todos esos viajeros hacia el resto del país, ¿verdad? Y el día 18 de noviembre ya tenemos el primer circuito por el país. O sea, esto poco a poco le va a ir dando vida a la sociedad en su manera general. Como dije, eso es una de nuestras mayores ilusiones. Muchas gracias. Otra pregunta, por favor, usted. Buenos días, ministro Luis de Jesús, del periódico Claridad de Puerto Rico. Quería hacerle dos preguntas. La primera de ellas, a partir del 15 de noviembre se habla, por ejemplo, de una desescalada del sector turístico. Me gustaría preguntarle cómo va a impactar esto, digamos, el sector no estatal, en especial las casas de arrendamiento y los servicios de restauración. Y la otra pregunta, ¿tienen alguna proyección de la cantidad de viajeros que están esperando, turistas que están esperando para lo que resta del año 2021? Gracias. Mira, tu primera pregunta, yo creo que la hemos contestado. O sea, nosotros pensamos que todo el turismo que llega va a beneficiar, como te dije, a las casas particulares. Nosotros no somos el ministro de turismo del Estado cubano para las empresas estatales. Nosotros regimos la actividad para todo el país. Eso es algo que de verdad debemos de interiorizar y nuestro encadenamiento tanto hacia los servicios que se diseñen en función de satisfacer las necesidades de los clientes está garantizado. Ya como expliqué, tenemos años de experiencia en eso. Pero tenemos grandes expectativas de que también muchas de estas medianas y pequeñas empresas, junto con todo el esfuerzo que hacen los diferentes organismos que garantizan la actividad turística, exista un complemento
para encontrar un encadenamiento también hacia los abastecimientos a la actividad. Hoy hay muchas posibilidades de eso, ya también se han abierto varios mercados. Nosotros hemos apostado porque lleguen al país más de 100.000 personas en lo que queda de año, en los 45 días de año restantes. Hoy tenemos menos de 200.000 en todo lo que va de año. Es un reto importante, es un reto optimista. La cifra exacta es muy difícil de precisar en este momento. ¿Por qué? Porque depende, como dije, de cómo reaccionen los mercados. Estamos optimistas. Pero creemos que sí, que va a haber un número importante. Eso. No sé si contesté toda tu pregunta. Muchas gracias, ministro. Otra pregunta, por favor. Sí, por acá. Sí, muy buenos días, ministro. Nelson Acosta, de la agencia Reuters. ¿Podría referirse a la marcha del proceso de inmunización del personal vinculado a la actividad turística, haciendo énfasis en lo que usted mencionó de la vacuna de refuerzo? Y otra pregunta en relación que qué expectativas alberga Cuba con relación al turismo de los Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, en la primera parte, decir que todo el personal del turismo, yo no diría solo del turismo, como he insistido, de toda la cadena de valor de la actividad turística, háblese de trabajadores del aeropuerto, los transportistas que juegan un rol fundamental, los guías de turismo. O sea, nosotros hemos trabajado en un primer momento, como han hecho muchos países, porque esas personas de riesgo estuviesen vacunadas. No podemos decir que está el 100% porque hay personas que en un momento determinado hoy estamos recuperando porque eran alérgicos al timerosal y tenían alguna enfermedad. Algunos contrajeron la enfermedad y son convalecientes de COVID y se le está colocando la vacuna Plus. Pero todos los que se incorporen a la actividad turística, nosotros tenemos la garantía que estarán 100% vacunados. Tenemos total tranquilidad con eso. Ahora, cuando defendimos ante las autoridades gubernamentales el reinicio de la actividad, tal es la preocupación por la familia cubana que una de las primeras decisiones que se adoptó fue que teníamos que estar incorporados como personal entre las primeras que fueran que se le aplicara la vacuna de refuerzo. Ya ustedes saben, la ciencia va mucho más adelante de lo que se aprueba por las autoridades regulatorias. Por tanto, nosotros también pensamos que para el 15 de noviembre, porque ya tenemos coordinado con Salud Pública, todo el personal que esté trabajando ya tenga aplicada la dosis de refuerzo. De todas maneras, hemos llamado mucho a la autorresponsabilidad. Las personas tienen que cuidar a su familia, a sus hijos, a las personas de la tercera edad que viven con ellos, y creo que eso es una garantía. Con relación a los Estados Unidos, nosotros somos unos anfitriones deseosos de demostrar nuestra realidad, de compartir nuestra belleza. Tú sabes, tenemos muchos sitios históricos, patrimoniales, reconocidos, es una diferencia que el pueblo norteamericano reconoce. No se les permite hoy venir, pero nosotros sí estamos abiertos a eso y no hacemos discriminación con ningún país. Entre las líneas aéreas que nosotros hemos previsto que viajen y que creemos una necesidad, no solo por los potenciales turistas que vengan, sino realmente por las relaciones familiares que entrañan entre el pueblo de Cuba y los cubanos americanos o incluso ya personas americanas, realmente creemos o hemos previsto, junto con el Ministerio de Transporte, que esas líneas aéreas estén incorporadas en la apertura. Los volúmenes para nosotros estarán, yo estoy seguro, que privilegiando la mayor cantidad que se pueda aceptar, porque también, tú sabes, a la hora de llegar a los aeropuertos hay que prever sus diferentes logros. Yo creo que hay abiertos 10 aeropuertos internacionales. Les daré, estoy seguro que el Ministerio de Transporte
con las empresas que se dedican a esto, le darán la opción de viajar a cualquiera de los aeropuertos internacionales que tenemos, que estén menos congestionados, para que puedan incrementar los vuelos. Todo dependerá de lo que se les permita hacer y de las posibilidades que tenemos. Pero a tu pregunta concreta, nosotros estamos previendo que estén incorporados la autorización de vuelo en esto, desde estos primeros momentos. Muchas gracias, ministro. Tomamos dos preguntas para ir cerrando, por favor. Buenos días. Mercedes Ramos, de la revista Cuba Plus. ¿La revista? Cuba Plus de Canadá. Oh, ese es el mercado que nos interesa, ministro. Me interesaría saber mucho acerca del mercado canadiense, cómo lo vislumbra, teniendo en cuenta que en los últimos años siempre ha sido el primer emisor de turistas con más de 1 millón de visitantes. Y, por supuesto, la COVID provocó que esto se disminuyera notablemente. ¿Cómo se trabaja este mercado? ¿Cómo vislumbra usted en los próximos meses la llegada de turistas canadienses? Gracias. Yo estoy convencido que el mercado Canadá no se va a dejar quitar su primer lugar. Y el hecho está en que, por información que tenemos, de unas 4 reservas que hoy se hacen en el mercado, una es para Cuba. Es uno de los mercados que nosotros, por eso es que estamos previendo que tengamos un crecimiento y debemos prepararnos para que realmente la actividad turística supere nuestras expectativas. O sea, nosotros no queremos, somos optimistas. Bueno, todos ustedes lo pueden notar que soy optimista, pero realmente no queremos alejarnos de la realidad. Estamos haciendo, ya hemos reactivado todas las actividades de comarketing con nuestros primeros socios. Ya comenzamos nuestra campaña de promoción en Canadá. Y te decía, vemos con mucho interés y realmente con gran expectativa la reacción de ese querido pueblo. Es uno de los, nosotros desde los años 90, que estábamos frente a instalaciones hoteleras, teníamos clientes canadienses y realmente puedo decir que la mayoría de los repitentes tenían un amigo. Si no era la recepción, era el trabajador del bar. Y si por casualidad no estaba ese trabajador, se te acercaban a la dirección y te decían, ¿y por qué no está Jorge? ¿Qué le pasa a Jorge? Y se iban a la casa de Jorge. Por tanto, nosotros tenemos plena confianza en ese mercado en Canadá. Al igual, creemos que Rusia se va a mantener. En Rusia lo hemos hecho bien, incluso en plena COVID. Hay que decir que es una prueba de cómo se ha comportado o cómo se puede manejar un mercado en una situación de pandemia. Ustedes saben, creamos los hoteles hospitales. Esos hoteles hospitales pretendemos mantenerlos en esta etapa. ¿Por qué? Porque creemos que hay una calidad de servicio hotelera. Muchas de las personas no pasan, de los clientes que visitan, muchas no, la mayoría no va a ninguno de los estadios ni de grave ni de crítico. Entonces, no tienen por qué ser afectados el servicio por el que esperaban recibir. Y realmente, en poco tiempo, estamos hablando de 4 o 5 días, las personas se negativizan. Al PCR evolutivo, generalmente, ya dan como una persona que ha rebasado la enfermedad. La calidad de los servicios médicos cubanos permite ese seguimiento, o sea que también creemos que el resto de los mercados se recupere. Inglaterra, queremos apostar por Inglaterra. Inglaterra fue un mercado importante para nosotros en un momento determinado y vamos a hacer acciones en ese mercado para que nuevas líneas aéreas decidan volar. Nos entraña una relación. Yo creo que la promoción que tuvimos con la actividad que hicimos para ayudar a la repatriación durante la época de pandemia de los ingleses ha vuelto a desentrañar un amor y un cariño entre ambos pueblos. La esencia de Cuba es su pueblo. O sea, el turismo en Cuba realmente tiene un alto componente de la calidad humana, de la solidaridad, de los valores que tiene nuestro pueblo. Y eso es una fortaleza que siempre ponemos a disposición de los clientes que nos visitan. Conclusión, Canadá va a ir y va a ir en grande.
Gracias, ministro. Con la ayuda de todos ustedes, ¿no? Como es lógico. Muchas gracias, ministro. Para una última pregunta, por favor. Buenos días, ministro. Soy Andrea Rodríguez de la agencia de prensa AP. Como usted mencionó, el turismo es un motor de la economía cubana. Y es claro que en todos estos meses se ha visto muy afectada precisamente porque el turismo se ha paralizado. ¿Me podría estimar en cuánto ha sido la pérdida que ha tenido el país en el sector turismo cubano en estos meses de pandemia o en este año, por ejemplo, que hemos tenido un rebrote? Eso por un lado. Y por otro lado, he tenido la oportunidad de hacer un recorrido con tour operador, con empresarios y con gente en Varadero, y vi muchos turistas sin nasobuco. Esa va a ser una realidad que probablemente haya que enfrentarse a partir del 15 de noviembre. Y la gente pues se atemoriza, ¿no? ¿Qué medidas se piensan tomar? ¿Cómo se va a manejar esta cuestión de los turistas que tal vez, porque en sus países no los hay, estas restricciones, están sin nasobucos en plena calle, digamos, ¿no? Gracias. Mira, con relación a la primera pregunta, desgraciadamente la crisis que originó la pandemia en el sector turístico, se han publicado cifras internacionales con bastante promoción del daño que ha causado a todos los países. Yo creo que en esencia, describir la nuestra, lo que sí te digo, que en Cuba cualquier pequeña disminución de la actividad turística tiene un efecto por lo que tú misma has explicado. ¿Me entiendes? Nosotros, más que pensar en lo que nos ha pasado, estamos concentrados en revertir con la mayor prontitud esa situación. Traer los clientes, ayudar a que esos clientes lleguen a Cuba, que todo el turismo en Cuba lo haga con mucha calidad, eso sí es fundamental, porque el turismo ha cambiado, pero no ha cambiado la necesidad de disfrutar, de hacer vida social. Lo que incluso la gente está esperando es mucha seguridad y más calidad que antes de la pandemia. Y para eso estamos trabajando. Estamos en un país muy seguro. O sea, que ese es nuestro principal enfoque, ¿me entiendes? Más que mirar hacia atrás, mirar hacia adelante. ¿Cuánto más hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué desvelo debemos de cumplir para traer visitantes a Cuba? ¿Qué hay que prever para que el nivel de satisfacción sea superior al que tenemos? Mira, con relación al uso de nasobuco, es la regla. Nosotros trabajaremos para hacerlo. Yo tuve la posibilidad en pandemia ir a la República Dominicana y los trabajadores ayudan mucho. Me percaté, por ejemplo, en un restaurante buffet donde las personas para comer tienen que quitarse obligatoriamente el nasobuco o la mascarilla cuando se levantaban los clientes hacia el buffet. Los trabajadores, antes de llegar, lo abordaban y le pedían amablemente a los clientes que se pusieran, por respeto a los demás, su mascarilla. Y la gente lo hacía. Nosotros estamos previendo que en lugares cerrados, en lugares públicos, a apelar a ese compromiso de todos por el bienestar. Los trabajadores, sí, tenemos la obligación de protegernos, de usar nuestra mascarilla, nuestro nasobuco y de contribuir a solicitar eso. Será un combate, como otros tantos combates, como el tema del aforo, ¿verdad? ¿Cuántas personas dirán, ay, tengo gente afuera, me haría falta ganar un dinerito más, déjame pasarlo? Pero nosotros pensamos que el compromiso por hacer un turismo responsable no es un eslogan, ¿me entiendes? El evitar que exista un retorno a un nuevo rebrote es algo en lo que todos los días tenemos que pensar. Por eso expresábamos el concepto de hacer una vuelta al turismo, pero de un turismo responsable, ¿me entiendes? Eso te va a garantizar clientela para el futuro. Hoy hay una, pudiéramos decir,
hay un grupo de criterios que respetamos mucho, de normas en un país, en el otro, lo cual demuestra independencia. Nosotros tenemos la nuestra, como puedes ver, y la desescalada hacia esas normas, yo creo que son una prueba de que es una actitud responsable. Van poco a poco, poco a poco. Oí recientemente que creo que España ya liberó el uso obligatorio de la mascarilla, no sé. Cuando el control de la pandemia y el nivel de inmunización que tengamos así lo exige, así lo permita, mejor dicho, seguro que se aprueba el no uso obligatorio de la mascarilla. Pero hoy está en los protocolos y nos toca a nosotros de exigirlo y de preocuparnos como trabajadores del turismo de que esa medida de nuestro protocolo se cumpla. Agradecemos al ministro Juan Carlos García por su presentación, la respuesta a sus preguntas y a todos ustedes.